La tensión se mantiene en el norte de Chile tras una agitada jornada con manifestaciones y paros de transportistas motivados por una acuciante crisis migratoria que se ha agravado en los últimos meses con la llegada masiva de personas indocumentadas. Las protestas contra la entrada clandestina de migrantes y el aumento de la violencia comenzaron el fin de semana en Iquique, una de las primeras urbes tras ingresar por la frontera norte con Perú y Bolivia, y se extendieron durante la noche del lunes en la vecina Arica con un paro de un millar de camioneros. En el último año, esta zona ha experimentado varias olas masivas de ingresos clandestinos de extranjeros que provocaron el colapso de pequeñas localidades fronterizas con poca infraestructura y recursos y donde se han asentado miles de personas en campamentos. Los inclementes pasos altiplánicos del norte siguen formando la principal ruta de ingreso irregular, un paso en el que han perdido la vida al menos 2 personas en lo que va de año y una veintena desde que se inició el flujo masivo en febrero de 2021. El conflicto en el norte ha desencadenado el segundo desencuentro entre el gabinete saliente de Sebastián Piñera y el entrante de Gabriel Boric, apenas una semana después de que ambos tuvieran su primer roce por la militarización de la Araucanía, una región del sur en la que existe una disputa territorial entre la comunidad indígena mapuche y grandes empresas forestales.